equipo, los bucaneros en contra de los gamos del CUM. Vamos a ir a los capitanes. Vamos a instar ya que no hay opciones en este partido. Yeah.
Navidad. Se encuentran en la yarda 38. Segunda y 14 yardas por delante. En el campo lo presiona, rompe el balón, pero no hace nada. En la tercera oportunidad. Ya saliendo la primera oportunidad para el equipo de los Bucaneros, están ubicados en la yarda 48, ya en el territorio CUM. La segunda oportunidad, ya responde delante, pase sin completo. Tercer down, 10 yardas por delante. Para el mariscal de campo, suelta el pase, es completo. Tercero. Con 7 yardas por delante, deciden hacer una patada de despeje. Esta vez si entra, rebota, ahí tratan de acorralar. Van a lograr, van a quedar en el yarda 1. Aquí con la primera oportunidad, están ubicados en la yarda 1. En la yarda 2 se situaron los oficiales. A los que vamos a hacer. Segundo down, las mismas. Son 9 yardas por avanzar. Inicia el segundo cuarto de este partido. El nuevo marcador hasta el momento en 0 puntos, empate. La yarda 1, el equipo del decide hacer la patada de despeje. Pero disculpa ya que el árbol no nos ofrece una muy buena perspectiva. Canero la yarda. No alcanzo a ver cuál es. Pero viene la primera oportunidad para el equipo dorador. Lanzando el pase. Viene el segundo down. No, primera oportunidad, perdón. Quieres deteniendo la jugada. Viene ahí una sanción al parecer. Bueno, viene la siguiente oportunidad para el equipo de los Bucaneros. Pase incompleto. Y sí hubo una sanción en contra de los Bucaneros en la jugada anterior. Eran 5 yardas de sanción. Esta es la segunda oportunidad. 15 yardas por avanzar. Para el equipo Bucanero lanza el pase. Incompleto. Esta sería la tercera oportunidad. Calculando, serían más o menos 13 yardas por avanzar. Tiempo fuera. Perdón, son 15 yardas por avanzar. Es la tercera oportunidad para el equipo Bucanero. Y con problemas, saliendo el número 2, lanza el pase. Puntos a cero. No va a ser complicado el intento.
dice que hubo una sucesión en contra del equipo de los Gamos, ya que los oficiales están corriendo cerca de la yarda 10. En esta primera oportunidad solo ofensiva. Estos mismos, el equipo dorado, hay una sanción de parte de los oficiales, un retraso de juego en contra del equipo bucanero. Efectivamente, la primera oportunidad, son 15 yardas por delante. Foul personal en contra del equipo de los Gamos, conceden la primera oportunidad, de nuevo primera oportunidad para el equipo bucanero. Intentando la de izquierdo. El cuarto down. Parece ser que ya todo está listo para el cuarto down. Pues el tiempo fuera. Seguido por los oficiales. Se prepara el municipio de campo. Lanza el pase. Jugada personal. Se le correr y. Oficiales a los bucaneros, una buena jugada. Para el fiscal de campo, hace el pase. Marcaron la anotación.
en el 7.6. Preparándose el equipo de los Gamos para realizar los puntos extra. Importante para ellos los puntos extra. Se van a ir por algo más seguro, se van a ir por la patada. Quieren ir por la algo más arriesgado. Y vamos. Es en los oficiales, es bueno. Así que es un empate a 7 puntos en marcado hasta el momento. Oportunidad por la derecha.
libre para ellos, perderán algunas yardas en esta jugada. Dos sanciones marcaron los oficiales, foul personal para ambas escuadras. Así que es la segunda oportunidad con 7 yardas por delante para el equipo ternero. Según lo que marcan los dados, los oficiales. Vamos a tener una nueva indicación, ya todo listo para que continúen las acciones del partido. Vamos entregando nuevamente el balón al número 15, el lado izquierdo. Parece que marcaron un holding en contra del equipo de los bucaneros. La segunda oportunidad con 15 yardas por delante. Para parecer todavía está listo para que se siga la
y al volante se quiere hacer un despeje. Una patada alta, el bote favoreciendo a los bucaneros. Se en contra del equipo de los bucaneros, marcaron un foul, se los colocaron en la yarda 20. En esta primera oportunidad. El equipo de los bucaneros en la segunda oportunidad con 20 yardas por avanzar. Me disculpa, no vi realmente lo que marcaron los oficiales. ¡Bucaneros! 15 yardas por avanzar. La tercera oportunidad. Después de que fuera el pase completo, marcador hasta el momento 10 puntos para los bucaneros, 7 puntos para el equipo Scum. La categoría es juvenil. Venga, aquí la segunda oportunidad con 15 yardas por delante. Vamos al mariscal de campo, suelta el pase. Marcaron una sanción en contra del equipo del Scum, es un 10 yardas de sanción. Esta es la segunda oportunidad con 3 yardas por delante para el equipo bucanero. Ahora fue una sanción en contra del equipo de los bucaneros, fue un foul personal. La tercera oportunidad es con 20 yardas por delante. ¡Está todo! Ahora fue una salida legal. Repite el down, segundo down, 25 yardas por delante para el equipo bucanero.